Pearl Harbor. Los trascendentales acontecimientos de la mañana del 7 de diciembre de 1941 iban a tener un profundo efecto sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Aquel día que el presidente Roosevelt calificó como una fecha que vivirá en la infamia, una poderosa fuerza de aviones japoneses atacó a la desprevenida flota estadounidense del Pacífico anclada en Pearl Harbor, en Hawái. A consecuencia del devastador ataque, fueron hundidos 19 barcos estadounidenses y perecieron más de 2.000 personas. La suerte estaba echada. Los Estados Unidos entraron inmediatamente en la guerra y Japón iniciaba una andadura que concluiría en los horrores de Hiroshima y Nagasaki. Los Estados Unidos de América han sido atacados repentina y deliberadamente por fuerzas aéreas y navales del Imperio de Japón. Preludio de la batalla. Los orígenes de uno de los episodios de mayor ignominia de la historia militar pueden remontarse hasta el año 1905. A la inesperada victoria naval japonesa sobre los rusos en Tsushima. Ese triunfo dio a los japoneses el estímulo que necesitaban para acelerar el ritmo de su expansión naval, que había comenzado casi 50 años antes. Japón continuó acrecentando su armada hasta 1922, cuando el Tratado de la Conferencia de Washington, firmado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, marcó unos límites al tonelaje de las naves principales e impuso restricciones en la construcción de buques de guerra de estas tres grandes potencias navales. A finales de los años 30, sin embargo, Japón estaba imbuido de un ferviente nacionalismo y el mundo observaba cómo esa agitación política interna se transformaba en una agresión fuera de sus fronteras. En 1931, Japón invadió Manchuria, un acto de desafío del gobierno japonés perpetrado por su poderoso ejército y que amenazaba directamente la política de puertas abiertas de los Estados Unidos hacia China y sus grandes mercados comerciales. Sin embargo, la respuesta norteamericana fue débil. Envalentonados por su éxito, los japoneses buscaron la paridad naval con Estados Unidos en la Conferencia Naval de Londres de 1934. Al no serles concedida, se retiraron, revocando todos los tratados y acuerdos existentes. Y en menos de un año, el ritmo de la construcción naval japonesa se había incrementado de tal forma que su armada empezaba a constituir una amenaza considerable para la poderosa flota estadounidense del Pacífico. Mientras Japón ambicionaba las riquezas de Asia Oriental, los Estados Unidos seguían interesados en lo que ocurría dentro. En un intento por mantenerse alejados de cualquier guerra europea, el Congreso norteamericano aprobó las leyes de neutralidad de 1935, 36 y 37, reflejando de esta forma el aislacionismo que imperaba en el país en ese momento.
Sin embargo, los Estados Unidos se inquietaron cuando en 1937 los japoneses expandieron su influencia en el continente asiático, conquistando Mongolia Interior y el norte de China. Los estadounidenses, que sentían una gran empatía por los chinos, quizás esperaban algo más que el famoso discurso conciliatorio de Roosevelt sobre la cuarentena de octubre de ese año. Aún así, Japón continuó con su aventura china y en 1938 controlaba grandes zonas del norte y del centro del país. Y no solo eso, sino que las prácticas del ejército japonés, que incluían el bombardeo de poblaciones, llegaron a unos niveles de crueldad como jamás se habían visto. En consecuencia, la opinión pública estadounidense pasó de la empatía a la indignación. Pero las peticiones del gobierno estadounidense a los fabricantes del país para que declarasen un embargo moral a Japón no servirían para detener la atroz agresión japonesa. A todas las complicaciones internas estadounidenses se añadía la crisis en Europa, que favorecía a los japoneses en sus ambiciones territoriales. En marzo de 1939, los ejércitos de Adolf Hitler entraron en Praga. Al mismo tiempo, Japón invadía la isla china de Hainan. En 1940, la caída de Francia ante el imparable avance de las fuerzas alemanas otorgó a los japoneses la oportunidad de ocupar la Indochina francesa con la conformidad del gobierno de Vichy. Finalmente, los británicos se vieron obligados a cerrar la ruta comercial de Burma a China ese mismo año. Los acontecimientos en Japón y en los Estados Unidos se sucedían tan rápidamente como en el extranjero. En julio de 1941, los Estados Unidos declararon un embargo comercial completo sobre Japón y congelaron sus activos. En octubre de ese mismo año, el gobierno moderado del príncipe Konoe cayó, siendo sustituido por un nuevo gobierno dirigido por el agresivo general Tojo. Mientras, en los Estados Unidos, con la perspectiva de la guerra cada vez más próxima, Roosevelt luchaba contra dos problemas: la necesidad de la diplomacia y la conveniencia militar. Se hizo un último e infructuoso intento de mediación el 20 de noviembre de 1941, unas dos semanas antes del ataque de Pearl Harbor. La guerra era inevitable. El ministro de Asuntos Exteriores japonés incluso avisó a su embajador en Washington que, a no ser que se llegara a un acuerdo antes del 29 de noviembre, iban a suceder cosas. En los Estados Unidos, el reacio gabinete estadounidense, aún inmerso en los procedimientos diplomáticos, buscaba una manera de forzar a Japón a declarar las hostilidades sin causar bajas ni daños a los ejércitos norteamericanos. Mientras tanto, los militares estadounidenses recibían mensajes descodificados procedentes del Pacífico Sur que, por desgracia, no se consideraron importantes. Esos mensajes advertían que las fuerzas aéreas japonesas planeaban atacar primero la base naval estadounidense en las islas Hawái, Pearl Harbor. Comandantes, Japón. Yamamoto era el mejor estratega naval de Japón y fue quien planeó el ataque a Pearl Harbor. No era solo un oficial de marina con una gran experiencia, desde su participación en la batalla de Tsushima en 1905 contra los rusos, sino que también había pasado un tiempo en Estados Unidos, primero como estudiante de inglés en la Universidad de Harvard y después como agregado naval en Washington. Durante su estancia en Estados Unidos, había desarrollado un gran respeto por el país que ahora era el enemigo de Japón, porque había visto con sus propios ojos la inmensa capacidad industrial de Estados Unidos. Quizá fuera eso lo que movió al pragmático Yamamoto a advertir a sus compatriotas al inicio de la guerra: podemos hacer lo que queramos durante 6 meses o un año, pero después de eso, no tengo absolutamente ninguna confianza. En 1940,
Yamamoto tomó el mando del buque insignia Nagato con el mando general de la flota combinada japonesa. Nagumo estaba al frente de la primera flota aérea, conocida como Kido Butai, y dirigía las operaciones desde el portaaviones Akagi. Nagumo tenía poca experiencia bélica con portaaviones y además era un hombre muy cauto. Esa combinación fue decisiva para que no enviara una tercera ola de ataques contra Pearl Harbor. Muchos historiadores militares han considerado que seguramente la cautela de Nagumo salvó a la flota estadounidense del Pacífico de una destrucción total. Genda ostentaba el cargo de primer oficial de Estado Mayor en la primera flota aérea del ataque a Pearl Harbor. Como Yamamoto, él también había vivido y trabajado en el extranjero, en Londres, donde había estudiado con detalle las tácticas de la Marina Real Británica y su armamento. Genda estuvo involucrado en el plan de ataque a Pearl Harbor, diseñando nuevos tipos de torpedos usados durante el bombardeo. Genda, seguro de sí mismo, defendió que el ataque aéreo debería tener el apoyo de una división anfibia, propuesta que el alto mando japonés rechazó. Fushida era un piloto de combate con mucha experiencia, con más de 3.000 horas de vuelo. Dirigió la devastadora primera ola de ataques a Pearl Harbor. Él también había estado muy involucrado en el plan de batalla global, sugiriendo estrategias y tácticas junto a su buen amigo Genda. Trabajador y capaz, Fushida fue también el responsable del entrenamiento de los pilotos antes del ataque. Comandantes, Estados Unidos. El comandante en jefe de la flota estadounidense del Pacífico en el momento del ataque a Pearl Harbor era el contraalmirante Husband E. Kimmel, que poseía una gran experiencia y al que habían concedido el mando de la base a principios de 1941. A Kimmel le preocupaba el estado de las defensas de Pearl Harbor y había iniciado una rigurosa mejora y un programa de entrenamiento, aunque estaba limitado por lo reducido de su equipo y suministros. Además, la flota del Atlántico había sido el centro de atención del alto mando estadounidense durante 1940 y 1941. En noviembre, Kimmel había recibido advertencias desde Washington, incluyendo una del día 27 que decía: «Considere esta nota un aviso de guerra». Por desgracia, los mensajes indicaban que la principal amenaza para Pearl Harbor provenía del sabotaje y las defensas se organizaron para evitarlo. El teniente general Walter C. Short dirigía las fuerzas del ejército de Pearl Harbor. Short, partidario de la disciplina, tenía reputación de ejecutar las órdenes al pie de la letra. Sus contemporáneos consideraban que le faltaba tanto imaginación como iniciativa. Junto con Kimmel, Short pagó el precio del desastre de Pearl Harbor cuando fue destituido poco después del bombardeo, víctima de su propia falta de visión y de la confusión general con las que se llevaron a cabo los preparativos estadounidenses de defensa. La estrategia japonesa y estadounidense. Cuando la combinación del embargo comercial estadounidense y la negativa japonesa de cambiar su política en Asia Oriental hizo que la guerra pareciera inevitable, comenzó la labor de los estrategas militares nipones. Estos deseaban evitar la necesidad de un enfrentamiento con la poderosa marina estadounidense durante la crucial fase inicial del conflicto armado. El plan de Yamamoto de atacar Pearl Harbor estaba diseñado para cumplir eso, y rápidamente se pusieron en marcha los programas de entrenamiento necesarios. El plan recibió el nombre en clave de Operación Z, un eco del pasado, ya que era el mismo nombre usado por el almirante Togo en Tsushima 36 años antes. El ataque era una apuesta arriesgada, pero si tenía éxito, la recompensa sería cuantiosa. Pearl Harbor fue uno entre los varios movimientos japoneses a principios de diciembre de 1941 contra objetivos en el Pacífico, que incluían las islas Filipinas, Midway, Guam y Hong Kong.
Dichos objetivos se escogieron cuidadosamente para asegurarse el suministro de materias primas vitales para la campaña bélica japonesa. Si los preparativos japoneses para la guerra habían sido hasta entonces dinámicos y enérgicos, los de los Estados Unidos, por el contrario, habían sido lentos y muy comedidos. Como los Estados Unidos creían que todavía podría encontrarse una solución a la crisis a través de la diplomacia y que no se produciría ninguna intervención militar mientras continuaran las conversaciones, no estaban tan preparados para la guerra como los japoneses. Tras una década de aislacionismo, nadie podía creer que Japón diera el gran paso de declarar la guerra a los Estados Unidos. La distancia entre ambos países confería a los norteamericanos una cierta sensación de seguridad, ya que se creía razonablemente que si estallaba la guerra, a Japón le sería imposible enviar una fuerza militar contra un objetivo estadounidense sin antes ser detectada. Quizás solo si se mira retrospectivamente, resulta evidente que los japoneses se preparaban para atacar, que el objetivo más probable era la flota estadounidense del Pacífico, que los preparativos de defensa no eran los adecuados y que los Estados Unidos estaban invitando inconscientemente a los japoneses a atacar. Las fuerzas japonesas en Pearl Harbor. Como hemos visto, los japoneses habían estado construyendo su armada a una velocidad increíble desde su retirada de la Conferencia Naval de Londres de 1934 y al inicio de las hostilidades en 1941 poseían una fuerza naval considerable. Esta incluía 8 portaaviones, 10 acorazados, 18 cruceros pesados, 20 cruceros ligeros y más de 100 destructores. Y se estaban construyendo otros 60 barcos de distintas clases. Además de esto, tanto los marineros como los pilotos japoneses estaban muy bien entrenados, se sentían muy motivados y sabían exactamente lo que se esperaba de ellos mientras se acercaban a Pearl Harbor. Ese entrenamiento, junto con un arrojo que provenía de la creencia de que era un honor morir por el emperador, convertía a los japoneses en formidables adversarios. Los portaaviones japoneses jugaron un papel fundamental en el ataque a Pearl Harbor, en el que tomaron parte 8 de ellos. Su tonelaje oscilaba entre menos de 16.000 toneladas y más de 38.000, y llevaban armas de 250, 200, 120 y 25 milímetros. Los portaaviones japoneses podían transportar entre 71 y 91 aviones, y navegaban a velocidades de hasta 34 nudos, aunque la flota siempre ajustaba su velocidad a la de los barcos más lentos, que solían ser los buques cisterna de apoyo. Los acontecimientos de Pearl Harbor convirtieron a los portaaviones en un elemento de gran importancia en las armadas modernas, decisivo a la hora de conseguir atacar al enemigo por sorpresa y vital para la flexibilidad y la movilidad dentro de la misma flota. Igualmente importantes eran los aviones que transportaban, que serían los protagonistas del ataque. El Aichi D-3A1 fue el avión principal de la Marina japonesa durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Era un bombardero en picado de 2 plazas, alimentado por un motor Mitsubishi Kinsei 44, cuyos 44 cilindros le permitían alcanzar una velocidad máxima de 390 km por hora. Con un alcance de 1.800 km y un techo de 10.000 metros, el avión transportaba una bomba de 250 kilos bajo el fuselaje principal y 2 bombas más pequeñas de 30 kilos bajo cada ala. Poseía 2 ametralladoras de 7,7 milímetros fijadas en la parte superior del fuselaje, delante de la cabina. El avión 470 Aichi D-3A1 se fabricó durante la guerra, y aunque estuvo en la vanguardia del ataque a Pearl Harbor, pronto quedó obsoleto.
El Nakajima B-5N2 era un bombardero de torpedos pilotado por tres hombres. Alimentado por un motor Nakajima Sakae de 9 cilindros y con una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora, tenía un alcance de 2.000 kilómetros y un techo de 8.000 metros. Podía transportar o bien un torpedo de 800 kilos o bien tres bombas de 250 kilos cada una. Iba equipado con una ametralladora trasera de 7,7 milímetros. Japón produjo más de 1.100 bombarderos de torpedos durante la guerra. Pero quizás el más famoso de todos los aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial fue sin embargo el Mitsubishi A6M2-0. Noventa de esos mortíferos cazas atacaron Pearl Harbor, 50 durante la primera fase del ataque y 40 en la segunda. El Zero tenía un único piloto, alcanzaba una velocidad máxima de 500 kilómetros por hora y podía operar desde una altura de 10 kilómetros, y con la ayuda de un depósito de combustible extra bajo el fuselaje principal, podía recorrer hasta 3.100 kilómetros. Los dos cañones del Zero de 20 milímetros montados sobre las alas y las dos ametralladoras de 7,7 milímetros colocadas en la parte superior del fuselaje se complementaban con una carga de bombas de hasta 60 kilos. Durante la guerra se fabricaron 11.200 aparatos de este tipo. Las fuerzas estadounidenses en Pearl Harbor. Al igual que la japonesa, la flota naval estadounidense había sido reconstruida a finales de la década de los años 30, tras ser reducida de acuerdo con el Tratado de Desarme de 1922. Los estadounidenses estaban poco interesados en esa cuestión, ya que el país continuaba pendiente solo de temas internos, ignorando la amenaza creciente para la paz mundial que suponían los potenciales enemigos orientales y occidentales. Aun con esa reticencia, los Estados Unidos seguían poseyendo la armada más poderosa y formidable del mundo. En 1940 se tomó la decisión de convertir el puerto hawaiano de Pearl Harbor en base permanente para la flota estadounidense del Pacífico. No era un destino popular entre los hombres de la Marina norteamericana. Como estaba lejos del continente y carecía de infraestructuras, la base pronto fue conocida por sus maniobras repetitivas y sus monótonas rutinas. En resumen, por sus aburridos preparativos para una guerra que no llegaría nunca. Todos estos factores contribuyeron a crear un clima de autocomplacencia que quedaría aniquilado el 7 de diciembre de 1941. La elección de Pearl Harbor como base significaba en sí misma la aceptación de los Estados Unidos de que Japón se había convertido en una amenaza para la paz en la región del Pacífico. Pero esta aceptación se hizo demasiado tarde, ya que mientras los diplomáticos y los políticos discutían, Japón había podido construir una armada capaz de desafiar a la poderosa flota estadounidense. De hecho, había un radar en marcha el día del bombardeo de Pearl Harbor, con 5 estaciones de aviso situadas por toda la base, para suministrar información sobre barcos y aviones enemigos que se acercaran. El radar de Opana recogió con claridad la fuerza del ataque de Fushida y dio una información muy precisa acerca de su tamaño, velocidad y dirección. Si se hubiese reaccionado ante esa información, el resultado de la batalla podría haber sido muy diferente, pero por desgracia, las autoridades decidieron hacer caso omiso de lo que el radar les estaba señalando con claridad. Había una gran variedad de armas antiaéreas disponibles para la defensa de Pearl Harbor. Desde la ametralladora M1919 de 7 milímetros y medio, con una velocidad de disparo de 500 balas por minuto, hasta la Browning M2 de 12 milímetros, que podía disparar 575 balas por minuto.
Sin embargo, dichas armas no servían de mucho contra un avión que volase a gran altura y velocidad. Las baterías antiaéreas de 76 y 127 milímetros apostadas en Pearl Harbor podían disparar 25 proyectiles por minuto hasta una altura de 9 kilómetros y habrían sido más efectivas si los japoneses no hubiesen contado con el crucial elemento sorpresa. Uno de los pocos aviones estadounidenses que consiguió despegar durante los bombardeos fue el caza Curtiss P-40, uno de los cazas más completos durante la guerra. ...2300 de ellos entraron en acción durante la Segunda Guerra Mundial y fueron los pilotos de estos aviones, con ametralladoras de 76 y 127 milímetros, los que derribaron los pocos aviones perdidos por los japoneses durante el ataque. El orden de batalla japonés. Fue la primera flota aérea japonesa la que lanzó el ataque a Pearl Harbor. Esa fuerza militar se centraba alrededor de 6 portaaviones, el mayor de los cuales era el buque insignia de Nagumo, el Akagi, de 36.500 toneladas. Contaba con una tripulación de 2.000 hombres. Transportaba 91 aviones a bordo y llevaba cañones de 200 milímetros y de 25 milímetros. El Kaga tenía medidas y capacidades similares. Se había construido como crucero de batalla en 1928 y tras ser remodelado había sido convertido en portaaviones. Con 70 aviones y 1.100 tripulantes estaba el Soryu, un portaaviones construido en 1937, al que seguiría en 1939 el Hiryu, el cuarto portaaviones de la flota. A estos cuatro grandes navíos se les unieron dos nuevos portaaviones japoneses, el Shokaku y el Suikaku. Se desplazaban a una velocidad máxima de 34 nudos, transportaban 84 aviones cada uno y contaban con tripulaciones de 1.600 hombres. Se acabaron de construir justo a tiempo para participar en el asalto. Los 6 portaaviones de la flota japonesa lanzarían un total de 355 aviones el 7 de diciembre. Como apoyo a los grandes portaaviones japoneses había dos buques de guerra, el Hiel y el Kirishima, y 3 cruceros, el Tone, el Chikuma y el Abukuma. También había 9 destructores. Acompañaban a la flota 8 buques cisterna, 27 submarinos de clase 1 y 5 minisubmarinos. El orden de batalla estadounidense. El 7 de diciembre casi 100 barcos estadounidenses se hallaban anclados en Pearl Harbor, pero entre ellos no había ningún portaaviones. El Saratoga estaba en dique seco en la costa oeste estadounidense, mientras que el Lexington y el Enterprise estaban en las bases estadounidenses de Midway y Wake. Estos barcos estaban entre los objetivos, y aunque su ausencia fue un duro golpe para los pilotos nipones, estos dispusieron de muchos otros blancos a los que causar daños. En Pearl Harbor estaban anclados los buques de guerra Nevada, Arizona, Tennessee, Maryland, West Virginia, Oklahoma, California y Pensilvania. A estos hay que añadir 29 destructores,
cuatro submarinos, 23 dragaminas y varios portahidroaviones, cargueros y barcos de reparación. Los cruceros Raleigh, Detroit, Helena, San Francisco, New Orleans, San Luis, Honolulu y Phoenix también eran objetivos japoneses. Junto con las cuatro bases aéreas operativas de la isla, Hickam Field, Wheeler, Kaneohe e Iwa. La víspera de la batalla. La flota de combate que bombardearía Pearl Harbor abandonó su punto de reunión en la bahía de Tankan, en las Islas Kurile, al noreste de Japón, el 26 de noviembre de 1941. Tenía por delante un trayecto de casi 5.000 kilómetros. Fue un viaje tenso con las radios apagadas que llevó a la flota fuera de las rutas habituales, ya que los japoneses sabían que el secreto y la sorpresa eran absolutamente vitales para el éxito de la misión. Mientras, la absurda farsa diplomática seguía adelante. Incluso después de recibir instrucciones para destruir los códigos y marcharse de Washington, y sabiendo que una flota se hallaba rumbo a Pearl Harbor, los diplomáticos japoneses siguieron fingiendo. No obstante, el presidente estadounidense parecía haber abandonado toda esperanza de alcanzar una solución pacífica, y el 6 de diciembre dijo a sus ayudantes: «Esto significa la guerra». Pronto se demostraría que Roosevelt tenía razón, ya que poco después de la medianoche del 6 de diciembre, la flota japonesa de combate llegó a su destino, un lugar 370 kilómetros al norte de la isla de Oahu, desde donde se lanzaría el ataque. La Operación Z estaba a punto de empezar. En Washington, a las 11:30 de la mañana del 7 de diciembre, el jefe del Estado Mayor, el general George C. Marshall, volvía a casa tras un paseo en bicicleta. Allí encontró una copia de un mensaje japonés descodificado que llevaba más de una hora esperándole. Su contenido hizo que Marshall enviase un aviso inmediato a la base de Pearl Harbor. Los japoneses presentarán hoy a la 1 de la tarde, hora occidental, un ultimátum. Tienen órdenes de destruir su codificador inmediatamente. No podemos saber lo que significa eso, pero hay que estar alerta. Pero dicho mensaje no llegó a la base de Pearl Harbor hasta después de que el primer avión japonés apareciera en el cielo para lanzar su carga mortal contra los barcos anclados en el puerto. Empieza el ataque. Los japoneses planeaban atacar en dos oleadas sucesivas. Fushida dirigió personalmente la primera oleada de 183 aviones y su formación abandonó los portaaviones a las 6 de la mañana del 7 de diciembre. Más de una hora antes de que se lanzaran las primeras bombas, los radares estadounidenses detectaron la presencia de fuerzas japonesas. Pero el oficial de guardia decidió que los sonidos de la pantalla eran aviones estadounidenses que se acercaban desde el continente.
A las 8 menos 5 de la mañana, las bombas empezaron a caer sobre la flota estadounidense y se emitió la famosa frase: ataque aéreo a Pearl Harbor. Esto no es un simulacro. El primer ataque duró una media hora, durante la cual los aviones japoneses hicieron 4 ataques separados de bombardeos y torpedeos. Su objetivo se encontraba en la costa sudeste de la isla, donde los buques de guerra estadounidenses estaban alineados tentadoramente los unos junto a los otros. Otros ceros lanzaron bombas sobre las bases aéreas estadounidenses, donde en un esfuerzo por frustrar cualquier posible sabotaje, los aviones también habían sido dispuestos en ordenadas filas. En poco tiempo, esas bases aéreas quedaron totalmente destruidas, perdiéndose muchas vidas. A los aviones que atacaban los buques de guerra se les habían asignado objetivos concretos y sus torpedos pronto hicieron blanco contra ellos. El buque de guerra Arizona salió peor parado, ya que los torpedos y las bombas que lo alcanzaron convirtieron el barco en un auténtico infierno en llamas que rápidamente se hundió en las aguas del puerto, pereciendo más de 1000 miembros de su tripulación atrapados bajo las cubiertas. Al Arizona se le unieron en el fondo marino el Oklahoma y el California. Y únicamente una rápida labor de achicamiento de agua logró salvar al West Virginia de volcar cuando quedó parcialmente sumergido. El Tennessee, por el contrario, protegido por el West Virginia, había escapado relativamente indemne. Igual que el Nevada y el Maryland, que de todos los buques de guerra fue el que sufrió menos daños. También sufrieron daños importantes o se hundieron el Raleigh, el Utah, el Helena y el buque minador Oglala. Eran las 8 y 25 de la mañana cuando terminó la primera oleada del ataque japonés. Tras una breve pausa, la segunda oleada de 170 aviones, dirigida por el capitán de corbeta Shimazaki, llegó para continuar con la destrucción de la base. Pero las cosas no fueron tan fáciles como durante la primera oleada. Una densa capa de humo que provenía de los barcos dañados cubría el puerto e impedía la visión. Además, algunos estadounidenses se encontraban ya disparando desde las baterías antiaéreas en situación de desigualdad e intentaban a su vez devolver el fuego a los atacantes. Aunque se derribaron 20 aviones de la segunda oleada, los japoneses consiguieron aún infligir más daños a varios buques estadounidenses, entre ellos el Pennsylvania, el Shaw, el Cassin y el Honolulu. El ataque al puerto continuó hasta las 10 menos cuarto, cuando los pilotos japoneses dieron por terminada la operación. De vuelta a la flota, el despiadado Fushida pidió lanzar un tercer ataque final sobre la base, un ataque que destruiría completamente la marina estadounidense. Nagumo rechazó esta petición, argumentando que el ataque había cumplido sus objetivos y que sería una locura arriesgarse a sufrir más bajas.
La flota inició su triunfante viaje de vuelta a Japón y la historia nunca sabrá si el tercer ataque propuesto por Fushida hubiera cambiado o no el curso de la Segunda Guerra Mundial. Tras la batalla, los japoneses dejaron tras de sí una escena de devastación y destrucción totales. En menos de 2 horas sobre el objetivo, hundieron o dañaron gravemente 8 acorazados, 3 cruceros, 3 destructores y otros 8 barcos. ...280 aviones estadounidenses resultaron también dañados o destruidos, y muchos hangares y edificios quedaron destrozados. El coste en vidas estadounidenses fue inmenso. Se contabilizaron 3.500 bajas... de las cuales 2.400 fueron víctimas mortales. Un tercio de estas víctimas iban a bordo del Arizona cuando explotó en una gran bola de fuego y se hundió. Por su parte, los japoneses perdieron además de 5 minisubmarinos y 29 aviones de un total de 360. No hay duda de que como operación militar, el ataque de Yamamoto había resultado un completo éxito, y que al menos a corto plazo, se había deshecho de la amenaza que suponía la Marina estadounidense para Japón. La victoria se había conseguido contra un enemigo poco preparado y confiado, que había elegido ignorar las claras señales de un ataque inminente y que había recibido un severísimo castigo. Cuando el sol se puso sobre las ruinas de la más infame derrota militar estadounidense, la región del Pacífico estaba bajo el firme control japonés. Pearl Harbor, ¿el gran error de Japón? El ataque a Pearl Harbor fue sin duda un éxito militar nipón, pero si se contempla la batalla en un contexto más amplio, este episodio bélico fue sin duda el mayor error cometido por Japón. El ataque había sido completamente innecesario, ya que la flota del Pacífico no podría jamás haber detenido el avance inicial de Japón. ¿Qué mejor manera de atraer a Estados Unidos con su poder militar e industrial a una guerra que siempre había intentado desesperadamente evitar? Había desaparecido la posibilidad de cualquier debate significativo en los Estados Unidos sobre lo que se conseguiría yendo a la guerra por segunda vez en 20 años. El aislacionismo norteamericano fue reemplazado por un deseo de venganza. Al final, Japón pagaría con creces la gloria de ese día. Incluso estratégicamente, el ataque a Pearl Harbor fue apenas un triunfo a corto plazo. El mayor premio, los grandes portaaviones estadounidenses, estaban fuera del puerto a la hora del ataque, y muchos de los buques de guerra y los destructores dañados durante el ataque pronto se repararon. El Nevada, por ejemplo, jugó su papel en el bombardeo de Iwo Jima y formó parte de la flota de invasión estadounidense en Normandía. El California, el Tennessee y el West Virginia volvieron a acosar a los japoneses durante el avance estadounidense en las Filipinas. Quizás a Japón le hubiese dado mejor resultado intentar destruir depósitos de combustible e instalaciones de mando en lugar de buques de guerra. Tras el ataque,
los japoneses convencieron a Hitler para que se uniese a ellos en la guerra contra los Estados Unidos. Ese paso también sería un gran error. Aunque los Estados Unidos consideraba a Alemania su enemiga, ¿cómo hubiera conseguido el apoyo público necesario para una guerra en Occidente mientras luchaba contra Japón en Oriente? Hitler hizo que tales preguntas fueran innecesarias con su declaración de guerra a los Estados Unidos y, en consecuencia, los aliados pudieron acordar una estrategia mundial para derrotar de una vez por todas a ambos adversarios, el Japón imperial y la Alemania nazi. Inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor, el ejército estadounidense empezó a investigar algunas cuestiones candentes. ¿Cómo se había permitido que ocurriera tal desastre? ¿Por qué estaban tan poco preparadas las fuerzas estadounidenses de la base? ¿Y por qué las habían tomado totalmente por sorpresa? Había que buscar un chivo expiatorio. Ese hombre fue Hans von Eckimmel, que en 1942 fue sustituido como comandante en jefe de la flota del Pacífico por el almirante Nimitz y acusado de incumplimiento del deber. Kimmel se retiró ese mismo año y al final fue declarado inocente en una investigación del Congreso organizada en 1946 para aclarar el desastre de Pearl Harbor. El teniente general Walter Short también perdió su puesto, despedido por aquellos miembros del alto mando que también eran culpables, pero que estaban ansiosos por asegurarse de que ninguna culpa recayera sobre ellos. Los protagonistas japoneses de la historia de Pearl Harbor corrieron una suerte diversa durante el resto de la guerra. Mitsuo Fushida sobrevivió a la guerra a pesar de las enfermedades y de las graves heridas sufridas en Midway. Fushida se convirtió al cristianismo y viajó mucho por Estados Unidos y Canadá después de la guerra. Irónicamente, se convirtió en ciudadano estadounidense en 1966. Murió allí en 1976. Chuichi Nagumo quedó destrozado por la pérdida de 4 aviones cargueros japoneses en la batalla de Midway y posteriormente le trasladaron al mando de una pequeña flotilla naval en las Islas Marianas. Se suicidó tras organizar la defensa japonesa de Saipán en julio de 1944. La mayor pérdida fue la de Isoroku Yamamoto, que murió al ser derribado su avión en 1943 durante un viaje de reconocimiento a las Islas Salomón. A pesar del dramático revés de fortuna japonesa y de su propio y creciente pesimismo acerca del resultado final de la guerra, Yamamoto mantenía el respeto tanto de sus superiores como de sus subordinados. Su muerte fue un duro y prematuro golpe para la causa japonesa. El día de la infamia del presidente Roosevelt, la mayor derrota naval sufrida por una superpotencia desde Trafalgar, en 1805, finalmente fue vengada con intereses. Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. El mundo no ha olvidado el catastrófico día de diciembre de 1941, en el que la guerra llegó a Estados Unidos y Estados Unidos llegó a la guerra.